En el nombre de nuestro Rey Salvador, queridos hermanos y hermanas. In the name of our King and Savior, dear brothers and sisters. He oído dicho muchas veces un específico tipo de doctrina falsa. I've heard it said several times, a specific kind of false doctrine. Es en respuesta a la pregunta, ¿qué es el mensaje principal de la Biblia? It's a response to the question, what is the main message of the Bible? ¿Qué es la parte más importante? What's the most important part? Y la respuesta que he oído es eso. And the response that I've heard is this. They say, el mensaje principal de la Biblia es que como Jesús vivió y murió, y por eso cambió el mundo entero, también nosotros debemos vivir para cambiar el mundo entero exactamente como Jesús. This is how it goes. It goes, the primary message of the Bible is that just as Jesus lived and died, which resulted in him changing the entire world, we also should live to change the entire world exactly like Jesus. Y el problema con esta declaración no es que es incorrecto en sí. And the problem with this sentence, with this statement, is not that it's incorrect in and of itself. No, es la verdad. No, it's really true. Jesús, por su vida, muerte y resurrección, cambió el mundo como nunca había pasado antes y como nunca va a pasar otra vez. Claro. I mean, it really is true that Jesus, through his life, death, and resurrection, he did change the world like had never happened before and will never happen again. So that part's true. Y también es la verdad que debemos imitar a Jesús en nuestras vidas. And it's also true that we should imitate Jesus in our lives. Debemos servir a otros en una manera que puede completamente cambiar su vida. We should serve others in a way that can completely change their life. Es lo que Dios nos llama a hacer. It's what God calls us to do. Lo que es incorrecto es cuando se dice que eso es el mensaje principal de la Biblia. What's incorrect is when they say that this is the main message of the Bible, que Jesús es más un gran hombre de historia para imitar, en vez del Salvador histórico para salvar a ti y a mí. That Jesus is more like this great man of history to imitate instead of the historic Savior that he is, who saved you and me. Digo eso porque en nuestros versículos, Pablo comienza diciendo que debemos ser como Cristo Jesús, que debemos imitar su actitud. I say this because in our verses today, Paul starts saying that we should be like Christ Jesus, that we should imitate his attitude. Pero Pablo dice eso con un conocimiento anterior de su audiencia. But Paul says this with a prior knowledge of his audience. Él sabe que ellos conocen el mensaje principal de la Biblia. He knows that they know the main message of the Bible, que son salvados por medio de Cristo. They know that they are saved through Christ. Antes les dijo, todos ustedes participen conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Before he tells them, all of you share with me in the grace that God has given me. Y eso es la verdad con ustedes, and this is true for you as well. Tengo un conocimiento anterior de ustedes. I have a prior knowledge of you. Que ustedes saben que la obra de Jesús que cambió el mundo es su obra de salvación. I know that you know that the work that Jesus did that changed the entire world was his work of salvation. Ustedes saben que Jesús vivió y murió por ti. You know that Jesus lived and died for you. Y por su sacrificio, ustedes tienen el perdón de pecados. And by his sacrifice, you have the forgiveness of sins. Jesucristo ha eliminado la barrera entre ti y los cielos. Jesus Christ has eliminated the barrier between you and heaven.
Entonces, todo lo que siga en tu vida es el fruto. And so anything that comes out of that, anything that comes out of that in your life is the fruit. Ustedes entienden eso. You know this. Entonces, hoy cuando hablamos de cómo era Jesús para que podamos imitarlo, vamos a recordarnos juntos que es solo como el resultado de su obra de salvación que el fruto de fe puede existir en nuestras vidas. And so, today, when we talk about how Jesus was so that we can imitate him, we're going to remind each other together that it is only as the result of his saving work that this fruit of faith can exist in our lives at all. Y lo que Pablo dice es muy, muy importante para nosotros. And what Paul says is so important for us, especialmente en esta época de la vida que es tan difícil para casi todos. Especially in this time of life that is so difficult for, it seems like everyone, como todo el mundo, the entire world. Él dice que tu actitud debe ser como la de Cristo Jesús. He says that your attitude should be like that of Christ Jesus. Okay, entonces, ¿cómo era la actitud de Jesús? Okay then, so what was Jesus' attitude like? Era una actitud de servicio inimaginable para nosotros. It was an attitude of unimaginable service for us. Mira, vivimos en un lugar, en un país, en que los derechos de los habitantes son tan importantes. Look, we live in a place, in a country, in which people's rights are so important to them. Somos muy apasionados de mantener nuestros derechos. We're very passionate about maintaining our rights. Pero en las últimas semanas hemos tenido que sacrificar probablemente más derechos que nunca. But in the past couple of weeks, we've probably had to sacrifice more rights than has ever happened before. ¿Y cómo ha pasado para ti? And how's that gone for you? Como difícil, ¿no? Kind of difficult, right? No podemos congregarnos. No podemos saludarnos. No podemos vivir como normal. Muchos no pueden trabajar. No podemos comer donde queremos comer. No podemos comprar donde queremos comprar cosas. Tenemos tantas restricciones de nuestras vidas ahora. It's hard. It's difficult. We can't come together like we normally come together. We can't greet each other like we normally greet each other. We can't live as normal. Many of you cannot work right now. We can't eat where we want to eat. We can't go shopping where we want to go shopping. We have so many restrictions on our lives right now. ¿Y cómo hemos reaccionado? And how have we reacted? A lo menos con quejas, ¿no? I mean, probably complained a little bit, right? Para algunos de ustedes, probablemente más con ira. For some of you, maybe it's even more like you've been angry because of it. Como, eso no es justo. Like you said, this is not right. Es mi derecho de hacer estas cosas. It's my right to do things. And so you're angry about it. Pero al fin y al cabo, esperamos y oramos que solo sea semanas o meses, ¿no? Que todo va a regresar al normal. But when it's all said and done, we hope and we pray that this is just a thing that lasts weeks or months, right? And that at the end it'll all go back to normal. Pero creo que una cosa buena que puede resultar de eso es que sea un saborcito de lo que hizo Jesús para servirnos. But I believe that one good thing that can result from all this is that it is the tiniest little flavor
of what Jesus did to serve us. Es un sabor de su humillación. It's a flavor of his humiliation. Mira cómo Dios, él tenía el derecho de quedarse en los cielos. Look, as God, he had the right to remain in heaven, de mantener su posición de autoridad y poder, que era igual a su Padre sobre todo el universo. He had the right to maintain his position of power and authority that was equal to his Father, above the entire universe. Pero no lo hizo. But he didn't do it. Él sacrificó su derecho para ti. He sacrificed his right for you. Él se hizo humano para servir a los humanos. He became human to serve humans. Y mira, no era el fin como humano, como hombre todavía era Dios. Entonces todavía él tenía el derecho de ser glorificado en la tierra. And look, that wasn't all. That wasn't the end. As a human, as man, but still as God, he still had the right to be glorified here on earth. Todavía él merecía la gloria. He was still deserving of glory. Él podría haber vivido como realeza, como la nobleza, como el rey del mundo. He could have lived like royalty, like nobility, like the king of the world. Su entrada a Jerusalén solo era un vislumbre de la gloria y alabanza que merecía él. His entrance into Jerusalem on this Palm Sunday, it was just a glimpse of the glory and praise that he deserved. Pero eso tampoco hizo él. But he didn't do this either. Aun como humano sacrificó todo, su derecho a un juicio justo, su relación con su padre, su derecho a vivir, hasta su muerte. But even as a human, he sacrificed it all. Even his right to a fair trial, or his relationship with his father, or even his right to live until he died, even to death. ¿Y cómo fue su actitud a través de todo eso? And how was his attitude through all of this? Ni se quejó ni una sola vez. He didn't complain, not a single time. Era su deseo, su voluntad, su placer de hacerlo, para que no tuviéramos que hacerlo. It was his desire, his will, his pleasure to do it, so that we would not have to do it. Y el resultado, the result, nuestra salvación, our salvation, y su gloria, y su exaltación, and his glory, and his exaltation. Él ha cumplido el plan de su Padre perfectamente. He completed his Father's plan perfectly. Ya tiene la posición que merece. And right now, he already has the position that he deserves. Sabemos eso. We know this. Pero en el fin, todos van a saber. But in the end, everyone will know it. Sabrán quién es y qué hizo para servirnos. They will all know who he is and what he did to serve us. Hasta entonces, regresamos a como comenzamos. Until then, we return to how we started. Lo imitemos. We imitate him. Es el fruto de nuestra confianza en él. It's the fruit of our trust in him. Tenía una actitud de servicio inimaginable. He had an attitude of unimaginable service.
No había ni una cosa, ni un derecho, ni nada que no estaba disponible a sacrificar. There was not a single thing, not a right, not anything that he was not willing to sacrifice. Nuestra situación hoy es una oportunidad grande de mostrar esta misma forma de sacrificio. Our situation today is just such a huge opportunity to show this same kind of sacrifice. No solo con lo que hacemos para servir a otros, pero también en la actitud que mostramos a través de todo. And it's not just in the things we do to serve others, but it's also in our attitude that we show through it all. Que Dios nos da actitudes humildes de servicio para los demás. May God give us attitudes that are humble, of service to others. In el nombre de nuestro, de Jesucristo, in the name of Jesus Christ, amen. Oremos. Señor Todopoderoso, nos inclinamos ante ti en este momento de calamidad nacional y mundial. Confesamos que hemos merecido tu castigo. Sin embargo, también confiamos en tus promesas del perdón gratuito mediante Jesús y de que incluso cuando mandas tribulaciones, tus propósitos son amorosos y buenos. Esté presente con tu gran consuelo entre los más directamente afectados por este virus y por tu misericordia haz que las vidas destrozadas vuelvan a estar completas. Te pedimos que protejas y sostengas a todos los que trabajan en el campo médico, que están trabajando hasta agotarse para diagnosticar y tratar a los enfermos y por sus familias para que las protejas del virus. Por los líderes gubernamentales que dirigen los esfuerzos humanitarios de los cuales dependen muchos. Por las personas que trabajan en los servicios de emergencia, las tiendas y fábricas que necesitan continuar trabajando para el bien de los demás. Por los líderes de las iglesias y escuelas y por sus maestros que se están esforzando por educar todavía a sus estudiantes. Rogamos que estés con los enfermos, que los cuides y les preserves la vida. Y que prevengas la transmisión del virus entre nosotros. Dales la paz de tu perdón a los moribundos. Usa esta crisis para hacernos más conscientes de nuestra total dependencia de ti para el perdón y para todas las necesidades de la vida. Muévenos a escudriñar tu palabra para que se fortalezca nuestra fe. Y que nuestra fe se aferre en ti en oración día y noche. Señor, pase lo que pase, danos valor para enfrentar lo que depare el futuro, sabiendo que tanto el futuro como nosotros estamos en tus manos. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén.